Sí, buenos días. Realmente ha habido un incremento de los casos, como hemos referido en las últimas declaraciones que hemos hecho a partir del último tiempo, ya finales del mes de junio, principio del mes de julio, con el proceso eleccionario y toda la gente que estuvieron pues con esa apertura que se ha dado en las calles y las actividades sociales. Ha habido un incremento en nuestra provincia, igual que se ha dado en otras provincias del país. Pero gracias a Dios no ha sido la magnitud que hemos visto en otras partes, como están otras situaciones en otras provincias. Nosotros hemos tenido una situación bajo control. Lo que hemos estado haciendo es incrementando el seguimiento que estamos dando en las viviendas a los casos positivos. Estamos cerrando la brecha que hemos tenido con salud pública, porque hay un número de casos que son publicados en los boletines diarios de salud pública que no se corresponden con los casos en que nosotros estamos dando seguimiento, porque hay muchas personas, primero, que se hacen pruebas a título personal en sus seguros y no son informados al sistema. Entonces nosotros estamos captando a esos pacientes, visitándoles en sus casas, identificando a las personas que han tenido contacto con ellos para ir cerrando la posibilidad de contagio y de aumento de transmisión en esos casos, tanto en los municipios como aquí en la zona urbana de San Francisco de Macorís. Estas últimas 2-3 semanas hemos estado en ese trabajo, captando casos. Hay muchos que son reportados como provincia de Duarte que no son de la provincia, porque nosotros tenemos, sobre todo en Huiza y siglo XXI, una gran cantidad de pacientes que no son de la provincia. Pero si los resultados de laboratorio son tomados aquí o estuvieron ingresados en la provincia, son reportados como casos de la provincia de Duarte. Entonces estamos haciendo esa depuración, y los que realmente son de nosotros los estamos visitando casa por casa, identificando a esas personas, incorporándolas en la base de datos y sobre todo identificando a las personas que hayan tenido contacto con ellos para intervenir también en esas viviendas. La situación ha estado las últimas semanas a plena capacidad. Realmente hemos tenido poca disponibilidad de camas en Huiza. Esto ha bajado de este fin de semana, sábado, domingo, para acá. Pero tenemos una gran cantidad de pacientes regularmente en Huiza, porque ustedes saben que está siendo utilizado como centro regional. Entonces, la mayoría de los pacientes que están en Huiza son de provincias cercanas, Nagua, Cotuí. Tenemos una gran cantidad de pacientes hasta de Santo Domingo.